a este tiempo, a este espacio y a esta intencionalidad. Este tiempo de aniversario, 41 años, de aquel mensaje que echó a rodar. Al despuntar el alba, partíamos al anhelado encuentro. Se hacía largo el camino de tierra. Nubes de polvo nos envolvían. Las montañas que nos acompañaban se sentían cada vez más y más imponentes. El tiempo se hacía eterno para llegar a ese lugar, el de las piedras, donde hablaría Silo. La gente fue llegando de ambos lados de la cordillera. En la lejanía apareció como un punto blanco que avanzaba. Sentí una voz que decía: allí viene, allí viene. Y por un momento todo quedó en silencio. Las montañas enmudecieron y en ese silencio abrasador el tiempo se detuvo hasta que fuerte y claro se oyó: si has venido a escuchar a un hombre. Y sí, escuché. Y oí cada palabra acompañada por el viento fresco que penetraban y se enraizaban en lo más profundo de mi corazón. Y a través del diario vivir, ellas me guiaron el camino al sentido. Durante todo este transcurrir, la imagen del maestro, esas piedras y ese nieve y el sol fueron amables imágenes que nos religaban a la fuente cuando por lugares lejanos llevábamos el mensaje. Sentimos cada vez más acuciante la urgente necesidad de que el mensaje llegue y toque los corazones de los seres humanos para acabar con la violencia y el sufrimiento, con la profunda certeza que el destino del ser humano es despertar y despertar el universo. Por mi parte, hago un profundo pedido para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y las acciones que la acompañen nos lleven a todos y a cada uno de nosotros en la dirección y con el empuje que por tan poco fue iniciado. Hermano mío, cumple con mandato simple, como son simples estas piedras y esta nieve y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Y ya nada detendrá nuestro vuelo, que en mil formas va envolviendo este mundo y se lanza al universo entero. Y solo puedo agregar y compartir con ustedes este sentimiento profundo que me acompañó durante todos estos años, que es el intenso agradecimiento a Silo, el amigo, el maestro, el mensajero. Gracias. Queremos invitarlos a que realicemos en conjunto un profundo agradecimiento y un gran pedido. El agradecimiento a Silo, maestro de maestros, guía y gran mensajero de la nueva espiritualidad que están haciendo. Y el pedido es: ojalá, ojalá que esta nueva espiritualidad que están haciendo llegue a todos los corazones sufrientes de los muchos que lo están necesitando. Si has venido a escuchar un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino, porque la sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La sabiduría está
en el fondo de tu conciencia como la muerte está en el fondo de tu corazón. Este hombre se dirige a tu conciencia en la altura de las cumbres nevadas a miles de metros sobre las ciudades, donde cada día es un afán truncado por la muerte, donde al amor sucede el odio, donde al perdón sucede la venganza. Allí en las ciudades de los hombres ricos y pobres, allí en los inmensos campos de los hombres, se ha posado un manto de sufrimiento y de tristeza. La violencia en el hombre, movida por ese tipo de deseos, no queda solamente como enfermedad en su conciencia, sino que actúa sobre el mundo de los otros hombres. Se ejercita con el resto de la gente. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. Que bajando hasta ti, termina por alojarse en tu corazón.